Hola jóvenes de quinto de secundaria. Bueno muchachos, acá nos volvemos a encontrar para iniciar lo que es el segundo bimestre en el curso de biología. Bien, se ha estado revisando las evaluaciones. Quiero felicitar de todo corazón a todos los alumnos de la promoción 2020. Sé que no ha sido muy fácil, ha sido una circunstancia atípica y lamentablemente pues todavía persistimos en esto de la emergencia sanitaria. De una u otra manera, jóvenes, ustedes tienen la obligación de seguir poniendo de su parte, tratar de aprender lo máximo que se pueda, ya que de una u otra manera, para cuando se normalicen todas las actividades, van a tener que desenvolverse en su actividad ya postescolar. Bien, muchachos, quiero hacer un reconocimiento, ya que adaptarnos a este nuevo proceso de evaluación y de enseñanza es bastante difícil, pero hemos podido subsanar algunas deficiencias y esperamos poder cumplir de una u otra forma con el programa correspondiente a lo que es el segundo bimestre. Sin más preámbulos, muchachos, empezamos el tema, primer tema del segundo bimestre, recursos naturales. Muy importante la valoración de los recursos naturales, ya que hoy en día, lamentablemente, en el planeta hay una gran competencia por la poca producción de recursos, porque lamentablemente el hombre, como el máximo depredador, digamos, por ser el primero en la pirámide alimenticia, es el que destruye el ecosistema y lamentablemente hoy nos estamos quejando que pandemias, que enfermedades, cuando somos nosotros los grandes responsables de todo lo que de una u otra manera ocurre en nuestro planeta. Bien, vamos a ver un tema. ¿Qué es un recurso natural? Un recurso natural no es otra cosa más que todo lo que la naturaleza nos ofrece para nuestro beneficio. ¡Ojo! Pero es para nuestro beneficio sin llegar al extremo de causar perjuicio a las demás especies. Eso hay que tratar de sesgar, de diferenciar. Porque no podemos hablar de un recurso natural como un medio para nosotros para dañar a otras especies. Eso hay que diferenciar. Profesor, entonces, ¿podríamos considerar al petróleo como un recurso natural? Si lo utilizamos en forma provechosa, sin dañar el hábitat de repente de otra especie, perfecto. Pero si lo vas a utilizar, por ejemplo, vas a obtener petróleo contaminando, digamos, el hábitat de determinadas especies de flora y fauna e inclusive invadiendo espacios geográficos de poblaciones indígenas, poblaciones nativas, poblaciones campesinas, ¿qué de natural tiene eso? Te lo dejo como reflexión. ¿Sí? Vamos. Dentro de recursos naturales, jóvenes, tenemos dos tipos de recursos. Los no renovables. Los no renovables. Y estos no renovables fundamentalmente son aquellos que se agotan. Se agotan, se acaban, se terminan, se extinguen. Y los renovables son los que no se agotan. Ah, qué sencillo, ¿no? Parece tan fácil. Pero vayamos a analizar. ¿Por qué se agotan? Se agotan justamente porque se hace mal uso. Y en este agotamiento, aquí vamos a tocar este bendito recurso. Los minerales. Los minerales. ¿Se agotan? Claro que se agotan. El petróleo, claro que se agota. El gas, claro que se agota. El gas. Profesor, el agua no es renovable. No. El ciclo natural del agua permite una renovación permanente, periódica, sistemática y, digamos, compacta. Que el hombre altere el ciclo del agua es muy diferente. El agua no se agota, el agua es renovable, sino que el agua es contaminada y al contaminarse la posibilidad de crear justamente capacidad de resolución, capacidad de nuevamente tener el elemento natural para poder utilizarlo, se sesga, se corta, ¿ya? Dentro de los que también se agota, aparte de los minerales, petróleo, gas, ya no se puede renovar, ¿ya? Hay algunas especies, pero entre los que no se agotan, aquí vamos a llegar. Por ejemplo, acá tenemos el agua, no se va a agotar, el aire no se va a agotar, el suelo no se va a agotar, pero sí se va a contaminar. Y al contaminarse agua, aire, suelo, subsuelo, al contaminarse alteramos el equilibrio ecológico, y al alterar el equilibrio ecológico es que ya no se puede renovar, ahí lo destruyes. Entonces, los renovables lo transformamos en no renovables, ¿ya? Renovable también, ¿quién es? La flora, la fauna. ¿Sí? ¿Son renovables? Claro.
Un arbolito, por ejemplo, desde una semillita crece, se vuelve un árbol enorme, produce sus frutos. Pero si el hombre malgasta esos recursos, ¿qué va a hacer? Esos recursos van a desaparecer. Si hay una especie que, por ejemplo, te pongo un caso, las tortugas, nosotros nos vamos a los grandes bancos de arena donde desovan las tortugas para que ellas pongan sus huevitos, vamos a acabar con todas, entonces no les vamos a poder dar la posibilidad de que ellos se regeneren, se renueven, ¿ya? Entonces, ojo con esto, porque ha venido preguntas de examen de admisión en San Marcos, ¿ya? Los recursos renovables, el hombre, la acción del hombre, acá lo pongo acá, la actividad humana influye sobre quién, sobre todos los recursos renovables, y finalmente estos recursos renovables terminan siendo transformados en recursos no renovables. ¿Sí? Mucho cuidado, mucho cuidado. No existe en sí un parámetro de sesgo de diferencia bien sostenida, sino que nosotros lo alteramos. ¿Qué pasaría con el planeta Tierra si no existiera la especie humana? Posiblemente estos recursos se van a regenerar. Un caso, estos días de cuarentena, de aislamiento social, a nivel mundial, le han permitido al planeta tener una oxigenación mayor, jóvenes. Los días fríos que debían comenzar más o menos en mayo, no han comenzado. Hay brillo solar todavía aquí en la capital de la República. Nos da una referencia de eso. La posibilidad de que los niveles de atroficidad de los mares, de los suelos, han disminuido. ¿Se respira aire más limpio? Sí. Entonces, analicemos y reflexionemos. No esperemos que se supere esta pandemia para otra vez volver al mismo ciclo vicioso que la actividad humana termina ocasionando sobre la naturaleza, sobre el ecosistema. Conservación. ¿Qué es la conservación? Propiamente dicha, la conservación hay. Conservación innata. Conservación, lo pongo acá, innata. Y la conservación artificial o humana también se le llama. ¿Qué es la conservación innata? Es aquella donde la naturaleza se regenera sola. Se regenera sola. Pero la artificial es con participación humana. Con participación humana. Y si nos queremos centrar solamente a la conservación artificial, hablemos de nosotros, pues, de nuestro país, hablemos del Perú, porque tenemos una institución en el Perú, jóvenes, que se encarga de la conservación. Es, ya, a través del Ministerio del Ambiente, ¿no? El CERNAM. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Ya? Antes se llamaba INRENA, Instituto Nacional de Recursos Naturales, pero ahora se llama CERNAM. Esta institución es muy importante. Profesor, pero se nota que no hay mucha, digamos, participación de parte del Estado. Ese es otro tema. O sea, somos un país que tiene muchas leyes de protección de los recursos naturales. Que se cumpla o no, es una gran diferencia. Y tú como alumno de quinto secundaria debes tener la perspectiva, la visión y la interesa de poder maximizar esto, jóvenes. Porque lamentablemente nuestros gobernantes no se preocupan por nuestros recursos. Venden determinados recursos, otorgan concesiones, licencias para que vengan transnacionales y depreden todos los recursos y con apoyo de capitales nacionales también. Dañan a todas las poblaciones y lamentablemente eso lo perjudica. Vamos a ver qué especies, ¿no? Más allá de la flora y la fauna, donde un caso, por ejemplo, la puya raimondi, ¿no? Que se presentó de extinción, ¿no? Bien, aquí vamos a hablar, muchachos, de especies en vías de extinción, ¿ya? Las principales en nuestro país. Lamentablemente por acción del hombre, nunca te olvides de eso. Es la acción del hombre lo que termina lastimando y perjudicando a todas las especies. Entre ellas tenemos, mira, tenemos a la Lagotrix flaviculada. La Lagotrix flaviculada justamente es una especie de mono, es el famoso, acá lo voy a poner, ¿ya? Es el famoso mono, y su nombre lo condena, ya por eso desapareció, el mono choro de cola amarilla.
prácticamente está desaparecido. ¿Por qué? Porque justamente el color de su cola, el color de su cola lo ha hecho muy característico. ¿Para qué? Para hacer minucias para las mujeres. Perdonen con todo respeto a las damas, ¿no? Pero para hacer qué cosa, pelajes, ¿no? Bufandas en los grandes mercados de la industria textil. El cacajao calvus, el pobre cacajao calvus es el famoso, el mono guapo, guapo, ¿eh? Colorado. Ahora, ¿por qué se llama mono guapo? Porque es recontra feo, ¿ya? ¿Qué caracteres para decirle mono guapo? Debería ser mono guapo, debería ser. La ayunta paliata, jóvenes, la ayunta paliata, ¿ya? Es el famoso monocoto de Tumbes. Desaparecieron los manglares y los desaparecieron al pobre. La lontra felina es el famoso gato marino. Gato, era como una especie de nutria. Y la lama guanicol, que gracias a Dios en los parques naturales que tenemos, se está tratando de nuevamente restablecer esta especie, que es muy importante, que nos represente incluso, que es el famoso guanaco. Mientras Bolivia estaba luchando por tener muchos guanacos en el altiplano, en su altiplano, en el nuestro no. En el nuestro solamente se dedican solamente a exterminarlo, a comerlo, no sé qué, los cazadores furtivos, y obtener su lana, y hacerla pasar como lana de alpaca y a veces hasta de vicuña. Este hermoso espécimen está, lamentablemente, está en vías de extinción. En el siguiente bloque vamos a ver otras especies que están lamentablemente siendo atacadas por el hombre.